bienvenidos a New York, una aventura más por este canal. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Acompáñenme a explorar por 3 días Nueva York. Aquí vamos en camino hacia el hotel. Estas son por las calles de Nueva York. Como podrán ver, está todo con hojas anaranjadas, colores del otoño, muy lindo. Hay una combinación de colores en las hojas cayendo de los palos, está hermoso. La temperatura, el tiempo estaba rico, no estaba caliente ni frío. Aquí estamos cruzando el túnel que nos lleva hacia la ciudad, hasta Times Square, al downtown Times Square. Y aquí estamos en el hotel donde me iba a quedar por 3 días. Estábamos esperando que nos dieran la habitación. Miren qué bonita esa fuente de agua. Y está cerca de Times Square. Aquí está Times Square. Miren qué bello, qué lindo. Esta ciudad es hermosa. Hay mucho que hacer y mucho que explorar. Así que acompáñenme que les muestro. Y aquí está, miren. Está diciendo feliz fiestas del pavo. Ahí está Forever 21. Las luces, las pantallas. Está todo muy lindo. Miren, Coca-Cola, Samsung. Están todos los comerciales. Mucha gente. Están ahí las Mickey Mouse, Minnie Mouse. Está todo eso. Muy lindo. Hay demasiada gente en esta zona turística. Miren qué bonito. Este es otro ángulo. Miren. Muy bello. Está otro ángulo. Muy lindo, la verdad. Aquí los dejo con algunas imágenes. Aquí la famosa tienda de M&M's, todo de los chocolates M&M's. Ahí hay mucha mercadería, habían tazas, vasos, camisetas, calcetines, ropa para bebé, cosas para la casa, maletas. Miren qué lindo eso para poner tus chocolates, las tazas para tomar café. Aquí había hermosuras. Aquí es nuestro segundo día y vamos rumbo al puente famoso de Brooklyn Bridge. Estamos caminando hacia el puente, cogimos el tren y pues aquí vamos rumbo al puente. Este es Brooklyn y allí vamos, ahí está el puente, allá se mira. Lo primero que vamos a encontrar son un montón de vendedores vendiendo gorras, vendiendo adornos, vendiendo información acerca del puente, camisetas, taxis, todas esas cositas que miran ahí. Y caminamos y caminamos y pues y seguimos caminando hasta llegar al puente. Ese puente está hermoso, tiene una vista espectacular. Se encuentra de todo. Miren qué hermosa vista y ahí vamos caminando y pues encontramos todos esos edificios, rascacielos. Ahí vamos caminando y nos encontramos con esta hermosura de puente, el famoso Brooklyn Bridge. Hermoso, hay mucha gente caminando hacia donde termina el puente, que es al final, tomándose fotos. Miren qué divinos. Al ratito les comparto unas fotos hermosas que nos tomamos por ahí. Pero miren qué lindo ese puente. Es enorme, alto. Aquí algunas fotos que nos tomamos en el puente.
Aquí vamos rumbo a casita, al hotel, para descansar un poco, porque fue una caminata muy larga. Día número 2, fuimos en búsqueda de Rockefeller, esa zona donde ponen el árbol de Navidad. Me ha temblado la mano, no sé por qué. Rockefeller City. Miren esas cascadas, qué hermosa, con hojas color naranjas, divino. Allí vamos rumbo. El famoso Radio City de Nueva York. Ahí todo el artista de entrevistas y cosas. Y que vamos caminando rumbo a Rockefeller. Y llegamos al famoso Rockefeller. La calle, la plaza, muy lindo, muy bonito. Ahorita les muestro cómo se mira. Ahí está, miren, miren, miren. Miren qué bonito. Muy lindo está. Miren, miren. Ahí es donde ponen el árbol de Navidad para todos los noviembre 30 de todos los años. Y pues ahí está la pista del hielo también. Miren. Ese es el como el ángel, no sé, como un monumento. Y arriba de ese monumento ponen el árbol de Navidad. Miren la pista de hielo patrocinada por Coach. Miren qué vista más hermosa. Hermosísima, miren qué linda. Ahí arriba es donde ponen el árbol de Navidad, grandísimo. Así que este lugar está hermoso, bello. Lo amé, me fascinó. Lindísimo. Aquí estamos en la bolsa de valores, Wall Street, la calle donde está todo el dinerito. Ahí al frente se ve esa iglesia hermosa que más adelante vamos a entrar. Se las mostraré, pero ahí está Wall Street. Ahí vamos rumbo a la iglesia. Esta no es la iglesia de San Patricio. Esta es otra iglesia. Y por dentro está muy, pero muy linda. Está hermosa. Miren qué hermosa está la iglesia. Está muy antigua, muy linda. Todo está bien bonito. Están todos los santos y vírgenes incrustado en los vidrios del altar. Hermoso, miren la arquitectura, cada detalle, cada pieza es como las iglesias europeas. Está hermoso, todo está muy lindo. Aquí podías prender tu veladora para rezar por quien tú quisieras o para pedir un, una oración, alguna petición. Aquí está lo del toro. Se dice la leyenda que si le tocas los cuernos, te tomas la foto y te tomas una foto tocando sus partes, los huevitos, te llega dinerito todo el año. Así que por eso es la fila siempre ahí tomándose foto. Y estamos caminando como en un parque que tiene muchas flores hermosas y las hojas cayendo de sus árboles con colores otoñales. Este es el Museo de los Indios Americanos que cuenta con entradas gratis.
Fifth Avenue and D65th Street. Hola, mis amores, ¿cómo están? D65th Street. Aquí estamos en la búsqueda de la Quinta Avenida, así que vamos a ver. Y después vamos a ir al museo, creo, o donde está lo del 911, para mirar cómo está. Después de caminar tanto, encontramos al monumento del 911. Es triste, se siente triste, pues porque ahí, como podrán ver, están todos los nombres de todas las personas que fallecieron, de todas las personas que estaban en las torres, a las que ayudaron a salvar a algunas personas, las que iban en los aviones, todo está ahí. Ahí hay un árbol que fue el único que se salvó de ese día. Y pues cerquita de ahí está el museo, estaba cerrado por ser fin de semana. Aquí vamos de caminos a ese edificio arquitectónico que se llama Oculus. Es lindo por dentro, increíble. Tiene muchas tiendas comercial. Es como un centro comercial. Miren. Y por dentro hay muchas tiendas de todo, Apple, de todas las tiendas que hay en Nueva York. Y es subterráneo. Puedes salir por la parte del tren, porque puedes coger el tren ahí mismo. Muy lindo, muy futurístico. Miren qué hermoso se ve. Esta es la iglesia donde se casó Thalía, San Patricio. Aquí vamos rumbo al observatorio a ver la ciudad de noche. 102 pisos. Se va a mirar toda la ciudad de Nueva York con la ciudad de New Jersey. Miren, ahí va en el elevador conforme los años. Cómo ha cambiado el estado de Nueva York. 1931, 1932. Muy bonito el viaje. Muy recomendado. Se los recomiendo si van a Nueva York. Miren qué lindo los años. Miren. 2005, 2007, 2008, 2009. Welcome to One World Observatory. Estábamos en 102 pisos. Estábamos en así. Y así se ve la ciudad de Nueva York. Desde 102 pisos y de noche. Hermosísima. Como les digo, New Jersey de un lado, Nueva York del otro, solo los divido el río Hudson. Puedes ver la Estatua de la Libertad, puedes ver todo. Puedes ver los edificios, los rascacielos, el río Hudson, la ciudad de New Jersey, todo, todo, todo. Norte, sur, este, oeste, todo. Muy bello. ¿Para qué? Muy lindo de noche. Se mira hermosísimo. Esto fue todo por el videito de hoy. Espero que les guste, espero que les haya encantado este video. Lo hice con mucho amor para que recorran la ciudad como yo la recorrí. Lo poquito que estuve ese fin de semana fueron 2 días, sábado, domingo, lunes, un mitad de día. Pues aquí se los dejo. Denle like, muchas gracias. Por cierto, miren qué belleza en el aeropuerto. Eso ya era el lunes por la tarde. Miren qué lindo. Me quedé sorprendida. ¡Wow! Muy bonito. Ese es el aeropuerto JF Kennedy. ¡Qué bonito!